Pero qué alegría, Irene, encontrarte por acá. La verdad que docente nuestra, pero ahora en CAMPS. Bienvenido. Así es, gracias. Acá estamos mostrando un poquito de algo de todo lo que se hace en la escuela. Una muestra, la muestra de nivel inicial. En este caso, nosotros presentamos un trabajo que hicieron los chicos con respecto al cuidado de los dientes. Un trabajo que se inició tal vez así sin pensarlo. Un día que un niño ingresa a la escuela y se le sale un dientecito de leche y entonces empieza toda la problemática del ratón Pérez, que si viene, que si no viene, qué los hará esos dientes que se caen, si se caen todos, si todo ese tema que se trató ahí, bueno, no era el único, a la semana apareció otro nene. Claro, por ahí no es muy usual que ya a los 5 se le caigan, pero sí hubo 2 o 3 casos, entonces eso como que habilitó y despertó el interés justamente a hacer una investigación al respecto. Claro que sí. Bueno, CAMPS está presente hoy y qué importancia que tiene que ustedes estén incluidos en estos proyectos de la UENI, ¿no? Sí, la verdad que siempre, ya es la cuarta vez que participamos y siempre nos tienen en cuenta, así que muy contentos y bueno, una vez más presente. ¿Cuántos alumnos vienen desde la localidad de CAMPS? Y en este año son 18, 16 hacen presentes hoy, pero son 18. ¿De qué edades? 4 y 5 años, porque los chicos de 3 este año no ingresaron porque ya era una matrícula muy alta, así que no pudimos tomarlo, pero bueno, vamos a ir viendo si podemos. El año que viene ya estamos nuevamente completos, así que pobre los de 3, Sí, tienen tienen que que esperar un esperar. añito más. Sí. ¿Y cómo trabajaron en este tema? ¿Con los papás? ¿Solo en jardín? No, no, sí, trabajamos con las familias, con la primaria también, que realizamos encuestas, las familias acompañaron, y bueno, y con mis colegas de trabajo que buscando ideas, pero todo por, como dijo Irene, por curiosidad de ellos, porque tenían miedo que qué pasaba, si se iban a quedar sin diente o no. Y bueno, fue un tema muy que los atrapó, entonces por eso decidimos traerlo. Ya lo presentamos en Feria de Ciencia, esto es una muestra de ciencia. Así que bueno, vamos a mostrar hoy y ellos van a exponer qué aprendieron y qué no. Así que bueno. ¿Van a participar en la fiesta de la juventud también? No, 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 la verdad que nunca hemos participado. Justo hoy nos estaban comentando unas colegas, pero no, no hemos participado. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias.